Gracias por venir en martes. Yo sé que están acostumbrados a beber en lunes, pero tuve que asistir ayer a un evento académico en Guayaquil y por eso lo hacemos en martes. Así que no se confundan, porque hubo quien se confundió y pensó que estábamos cambiándonos a los martes, pero no. Martes hasta que te hartes. Hasta que te hartes, exactamente. Bienvenidos al Castigo Divino, me agrada verlos a todos aquí. Falta nomás la mesa que habían reservado los hermanos Alvarado. Estamos esperando de que vengan, porque con la tarjeta de TC iba a pagar la cuenta de todo mundo. Así que ya nada, consuman ustedes y pagan con el dinero bien habido en cambio de ustedes. Feliz de verlos aquí. Antes que nada quisiera primero servirme un poco de mi latitud cero y brindar porque se va la canciller. ¿Quién quiere brindar porque se va la canciller? Nadie quiere. Nada, no le sirve nada. Le falta la tarjeta de TC a usted. Agradecer a las instituciones que permiten que esto suceda, sin ellas sería imposible estar aquí. Una de ellas es el Banco de Guayaquil, el municipio de Quito, la cerveza Latitud Cero, el vino Navarro Correas, que como suelo decir es el único Correa que no es tóxico, se puede probar. El proyecto Acuarela de Uribe Schwarzkopf en Cumbayá, muy central en Cumbayá, pónganse pilas. Y Seguros Confianza, la aseguradora que confía en el Castigo Divino. Gracias a todos ellos por permitir que esto suceda. Hace no mucho tiempo hubiese sido impensable decir que el secretario de Comunicación estaría, o sea, no hace mucho tiempo, iba hace un año, ¿no? Estaría sentado en el Castigo Divino. O sea, imagínense aquí con Fercho. Esa cosa hubiese sido con el pico de botella aquí, ya pues peleando. Impensable. Esto es una de las, de los ejemplos de que los tiempos son absolutamente otros y que las personas, así como los tiempos, son absolutamente otras. Enhorabuena, yo lo agradezco de todo corazón. Y en razón de eso, pido que le den un muy fuerte aplauso al invitado de esta noche, el secretario de Comunicación, el señor Andrés Michelena. Con falsas promesas, hasta que un mal día mi barrio dejara. Maestro, por seguir la estela de una ilusión. No venías, ya pensé que te fuiste cuando escuchaste a Fernando Alvarado, hermano. Que pagaba la cuenta, entonces salí corriendo, pero vi tu larga lista de auspiciantes y todo. No, no, auspiciantes buenos, pero y duraderos. ¿Cómo estás? Bien, 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 Luis Eduardo. Gracias por esta buena noche. Veo buenos amigos por aquí, amigos de toda la vida, amigos de ahora. ¿De toda la vida están también? De toda la vida. Alce la mano a esa gente de Miraflores. Vea. Sí, están los de toda la vida. Sí. Te invito a servirte una de Latitud Cero. La tuya es rubia, la mía es morena. Te doy un mensaje del presidente. Chuta. ¿Mensaje de hoy? De hoy día, de hace 8 horas. ¿De hace 8 horas? Sí. ¿Qué sabía manda? Que venía por acá, me dijo, y me encantaría sentarme con Luis Eduardo, invitarnos a conversar, hacer un castigo divino con él, darle ese mensaje. Pero obviamente me cuentas cómo te va. Me dejas saber cómo te va con Luis Eduardo. Ah, pero está dispuesto. Por supuesto. Ya, pues ahorita no vemos la pendejada, pues, de una vez. Por eso me dijo, me cuentas cómo te va, Andrés. Oye, que te vaya bonito, Fernando. Salud. Esa estrategia para que luego lo trate bien, ¿no? No, no, en serio, en serio. ¿Tú crees que alguna vez se siente aquí con No conmigo? Sé si aquí, pero... ¿Cómo que no sé? Aquí muy poca cosa, no, solo, no sé, solo el si palacio. Aquí físicamente haya como, pero... No, sí, aquí hacemos lo que sea, mi hermano, no te preocupes por eso. Bueno, sería excelente. Ahí veo buenas amigas del presidente también, creo que sí va a venir. Sí. Por los dueños de casa. No, 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 sería excelente y siempre ha estado... Ha estado más que invitado. Tú me dices nomás. No, hoy me dijo, dile que me encantaría sentarme. Ya, pues ya, hermano, ya está hecho, ya, de una. Pero me cuentas cómo te va. Entonces dije, bueno, ya. Vamos.
Bueno, y este ha sido el castigo divino. Nos ha ido muy bien. Nos ha ido perfectamente bien. Buena compañía. Los espero en 15 días con el presidente de la República. Gracias. Ha sido un gusto. Oye, no te vayas, aguántate un rato. Ya que pase lo que tenga que pasar. Con que no te levantes como Toral Salamea, mi hermano, estamos... Depende de vos. Sí, nos va de puta madre si no te levantes. Oye, yo estaba celebrando hace un rato la salida de la canciller. Tú también lo celebras. Celebro que esté ahí una mujer ecuatoriana que representa al Ecuador, que esté ahí, lejos, allá. Al Caribe. Creo que es una oportunidad, tendrá que demostrar que lo va a hacer bien. Otros celebran porque se vaya. Hay celebraciones distintas, ¿no? Pero tú celebras... Pero eso es parte de lo que estamos viviendo ahora. Que unos celebran que se vaya lejos y otros celebran que ocurre un cargo lejos. ¿Vos celebras lo segundo? Las dos cosas. Ah, muy bien, muy bien. Celebro que se vaya a Nueva York a ocupar un cargo de... Lejos. De altísima dignidad. Que sea lejos. Y represente al Ecuador. Oye, pero nosotros vamos a tener que seguirle pagando el sueldo, ¿no? Habría que ver. No, yo ya vi. No sé, no he visto tus impuestos, voy a ver. No, oye, tranquilo. No, mentira, yo chuta, si me paso la vida pagando impuestos. No, pero sí, el pueblo ecuatoriano seguirá pagando el sueldo de la presidenta de la Asamblea General. Su acomodación, dice, según la norma, solo le ponen chofer... Y carro nomás. Tengo entendido que no, ni siquiera necesita vivir ahí. No me digas, no se va lejos. Por eso digo, hay gente que celebra que se esté lejos. Pero de ley se va, si a los socialistas les encanta esa vaina del imperio, pues mi hermano. Bueno, habría que ver. No. Oye, pero tu relación con ella, sinceramente. Es una compañera de trabajo, totalmente, por mi parte, respetuosa. ¿Sí? Por mi parte, respetuosa. ¿Y por parte de ella? Venimos a hablar acá de qué. De todo, hermano. La próxima le traemos y que le preguntas a ella eso. ¿Pero qué hay de cierto de que en campaña te rompió la ventana de tu camioneta? O sea, casi, pero no. ¡Trumpas! No, porque tenía uno... Se fue al carajo la entrevista con el presidente. No. En menos de 2 minutos. Tenía unas láminas de estas... De seguridad. Para los ladrones, que les pone de ahí. Así que no avanzó. Pero intentó. No pudo. ¿Y qué quería sacar? No sé. Creo que la lámina al final, porque no veía quién estaba ahí. Oye, pero a ver, cuéntame la plena, pues, hermano. O sea, tu camioneta fue atentada. Por ella no creo. No creo que por ella. O por mangas así, rompiendo. No, para nada. Como que no lo veo. Posiblemente, don Eduardo, pero no, para nada. Posiblemente, don Eduardo, dice. Pero no, para nada. Oye, hablando de pagos... Hay un informe, no sé si lo conoces tú. ¿Eduardo Manga sigue con seguridad del Estado? Tengo entendido que sí. ¿Y por qué? ¿Qué onda? Bueno, hay procesos que hay que saber entender ahí. ¿Cómo se llaman estos de estudios de seguridad? Tú generalmente cuando tienes un cargo importante, estás susceptible a ciertos actos de violencia, ciertos protestas. Por violencia, por cariño, por odio, por lo que sea. Pero él mantiene eso, hay un estudio que hace la policía, todo es bastante formal. No es un tema de que se entregan las cosas a dedo, es un tema formal. Como lo tenía hasta hace algún tiempo el expresidente Correa, ¿no? Pero se hizo un estudio bastante simpático que te dijo, bueno, el presidente Correa tiene probabilidades del 1% de agresión. ¿Eso decía el estudio? En Bélgica. Pero, en Bélgica, si es que viene al Ecuador, tiene un 99% de agresión de huevazos. Entonces, tienes la diferencia de aquí si tiene seguridad total el presidente Correa. Si es que viene, si le dan es que seguridad viene, total. Seguridad total. Más o menos es como tienen los estadios con todo el tema de protección para... ¿Pero en serio existe el estudio? Sí, por supuesto. ¿99% dices de posibilidades de que le lancen huevos? En Ecuador, sí. Y en Bélgica, el 1. El 1. Entonces, por eso se le quitó afuera y cuando venga acá, seguridad 100%. ¿Y crees que venga? Espero que no. ¿Por qué esperas? No, creo que estamos ahorita en un proceso de paz, de diálogo, de reconstrucción de un país totalmente roto, donde ahora las cosas estamos viendo con asombro.
todo lo que alguna vez se comentó, se dijo, hoy está sucediendo. Y está sucediendo porque se abrió una puerta. Una puerta de la transparencia, una puerta de la justicia, una puerta de la decencia. Nadie está en contra de nadie, pero cuando todas las cortinas están cerradas es difícil ver cosas distintas. Y cuando las cortinas están cerradas está oscuro y nos fueron sableando todo, pues cuando no veíamos, hermano. Abriste las cortinas y hoy estamos viendo lo que pasó. Oye, vamos a ir por todo eso y vamos a ir por todo lado. ¿Quién va de canciller? No me vengas con que estábamos analizando carpetas de los mejores de un señor, hombres y se mujeres. Está hablando. ¿Me dejas hablar? Por favor. Se está hablando de un ilustre ecuatoriano que tiene un programa simpático de comedia. Ah, pues yo estoy disponible. Yo estoy absolutamente disponible para ese cargo. Está tratando de hacer diplomacia de una forma particular. Particular, con buen humor, como le gusta al presidente. Al presidente le encanta estos temas de... Él estudió, ¿no? Yo canciller no creo, hermano. A mí ponme de embajador así en República Dominicana, así en Punta Cana, vacilando, como o como la comandante Pelos, que la tiene todavía de embajadora en Cuba, ¿no? No, va a ir una persona de carrera. El presidente ya lo anunciará, no sé si esto la próxima semana. Pero una persona de carrera. El presidente quiere devolverle a la cancillería. ¿Gallegos es? No. ¿Otro? ¿Carrión? Tampoco. Pucha madre. No, mi banco ya dice que no, pues mi hermano. ¿De carrera? Claro. Yo he hecho una carrera. He hecho carreras, pero no claro. Ha hecho carrera. Pero suéltate un nombrecito, pues. Más o menos, por lo menos. ¿De carrera? De carrera. ¿Y cómo va a cambiar la política internacional de este país? Hay que manejar dos políticas, lo que hablamos con el presidente. Hay la política de la diplomacia económica y la política de la diplomacia política. Yo creo que hay que hacer una combinación importante. Estamos en un proceso de que el Ecuador tiene que salir adelante. Y no solo hay que hacer política política, hay que hacer una diplomacia económica política que nos permita llegar a acuerdos con varios países del mundo. ¿Eso se lo van a dejar a Pablo Campana y a Richard Espinosa, a Richard Martínez? Richard Espinosa, no, Dios mío, por el amor de Dios. Bueno, me voy. Ajá. ¿Se lo van a dejar al Frente Económico? Le han dado una cerveza con bastante grado alcohólico el señor Vivanco. Está disvariando ya. No. En sus 5 minutos de programa. Entre Richard, creo que va a terminar mal. No te preocupes. Aquí uno tiene una experiencia... Aquí sí he hecho carrera, mi hermano. Tú tranquilo. ¿Van a dejarle la diplomacia económica al Frente Económico y que Cancillería se dedique a hacer diplomacia política? No, tienes que hacer las dos. Y es un equipo. Hay que entender, si tú tenés un divorcio entre lo que se buscaba en relaciones internacionales versus lo que se buscaba en las relaciones comerciales, nunca lográbamos llegar a ningún buen puerto y peor a ningún buen acuerdo. Entonces las dos cosas tienen que estar combinadas, tanto la política industrial, qué hago, qué produzco, a dónde vendo y cómo negocio. O sea, son las tres cosas que tienen que ir... De camino, ¿no? Unidas. ¿El tema de Richard Martínez fue sorpresivo? No. Creo que no. El presidente lo estaba pensando, había entrado en un proceso profundo de valoración. Si funcionó o no la etapa correísta en el tema económico, hizo un par de intentos. El presidente reconoció que no funcionó. Yo creo que desde principios de este año se esperaba que María Elsa... entienda que había que ir por otro camino. Por eso fue un nombramiento tan corto de tiempo, ¿no? Pobre, el cargo le duró lo mismo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks a la pobre. O sea... Nada. Nada. Pero ¿se puede considerar eso un giro a la derecha del gobierno? Porque yo ya no le veo así tanta... O sea, yo soy una persona y te digo... De que entre izquierdas y derecha a mí ya me da igual, en realidad, ¿ya? Entonces no es de que estoy buscando ese asunto, pero ¿existe un giro hacia políticas más liberales del gobierno? Y... Como dice el presidente, cuando la alpargata es lo mismo la izquierda que la derecha. En temas ya de política y de pragmatismo, no sé si hay una derecha en este objetivo. Hay una propuesta seria del país y seria del presidente, reconociendo que el sector productivo... es el motor de la economía de un país, en cualquier país del mundo. Y Ecuador, lastimosamente, en estos 10 años lo único que hizo es reducir al sector público a un motor económico. Hoy se abren las puertas a lo que debe ser la realidad.
Y la realidad es apoyar al sector productivo. El 90% de los empleos se generan en el sector productivo. ¿A quién tenemos que apoyar? Al sector productivo. Y eso no significa ser de derecha. Es simplemente tener una democracia pragmática sobre un tema puntual. Y obviamente la ideología la tiene cada individuo en su propio ser. Pero cada vez hay menos correístas en el gobierno. Yo creo que ahorita la señora Rosana Alvarado debe estar ahuevadísima porque ya... Como ministros, ministros, ya solo queda... Ya me está viendo toda la SECOM con cara de este hijo de puta. De María, ya te censuraron. Salud, salud, salud. Con que no me saques la amargura de la semana como era antes, ¿no? Así me sacaban, pues. El lunes vamos a hacer una parodia. Claro. Quedan muy pocos correístas así tradicionales de figuras aparte de Rosana. ¿Existe una depuración explícita o se va evaluando por persona? Es una depuración propia. O sea, si tú no estás de acuerdo con los preceptos y los conceptos del presidente actual, lo más sano es coger tu maleta e irte. Y yo creo que varios de los ministros hicieron eso. El presidente te da la libertad de que pienses, de que digas. Es un anda, hombre... piensa lo que hiciste, dice así. Allá, vas. Y obviamente, con oreja de burro ahí. La... Si tienes un poco de conciencia, sabes que no estás en esa línea y no te queda más que irte. Pero los corruptos han sido campeones para aferrarse al cargo, pues. Ahora vemos que no. O sea, Patiño salió... Ese sí dijo, yo me voy, esta vaina no es la mía, me voy a hacer relajo de otro lado. Pero a los otros ha habido que sacarles, pero con espátula, mi hermano. O sea, complicado ha sido, pues. No creo. A mí me encanta la política del presidente, que es totalmente abierta, te da la capacidad, lo que él dice es verdad. Yo digo esto, tú piensas lo que consideras, pero hay un momento en que si tú estás pensando esto y yo pienso esto, me voy a sentir muy incómodo. Y por decencia propia dices, hasta luego. Pero el presidente deja de dirigirle la palabra. Le hace ley del hielo una semana. ¿Cómo? Mí, ¿cómo? Ley del hielo, a mí me hizo un par de veces ley del hielo. Me mató. ¿En serio? Pero te llamas, dices. Te dejen visto. Sí. Hola Andrés, estoy molesto contigo, no quiero que vayas a mi despacho una semana, te llamaré cuando estoy bien, chao. Así es, y tú pum pim pum pim, ahí en la plaza, así. Te pones a pensar, justamente un buen amigo que está aquí, Javier Aguirre, que es ahora nuestro viceministro, me dice, y algo pasó con Javier, le damos y le siento, ¿qué hiciste? ¿Y qué hizo? Nada Andrés, nada. ¿Qué hiciste? Presidente, me dijo que me va a hacer ley del hielo una semana. ¿Algo hiciste? Cuéntame. ¿No? ¿Ayudaste a alguien? ¿Algún amigo de los vagos del barrio te vino a pedir un favor? No. Puta, cuéntame. No. Me mantuvo una semana el presidente ley del hielo. No sabía qué hacer. Me di mil vueltas a pensar qué había pasado. Felizmente fue un... Pero te mantuvo la ley del hielo a ti por culpa de Javier. Obvio. Ah, ya. Por eso se quedó casi calvo ya. No sabía claro. Qué hacer, güey. Una semana arrancando ahí. Por suerte no te quedó la isla aquí, hermano, porque ahí sí. ¿Y por qué había sido? Nos había querido regalar unos baños. ¿Unos baños? Unos lavabos. Yo trabajé con Lenín cuando era vicepresidente, hacíamos toda la misión Manuel Espejo. Y hay mucha gente que apoyaba, entonces llaman de esa. Queremos regalarle unos baños. Perfecto, gracias. Para las casas. Te lo digo, Javier, coordina, nos van a regalar unos 500 ¿ahora baños. ¿Ahora o antes? Cuando era vicepresidente. En la misión Manuel Espejo en 2007. Ahí era importante recibir los baños porque hacían cagadas todos los días. Pues, esa huevada era materia prima urgente. He dicho, si nos van a regalar 500, diles que estamos construyendo 5.000 casas. Bueno, la idea es que habían querido hacer... venta de baños y todo, y habían entendido mal. Entonces, presidente, totalmente serio. Ustedes lo entendieron como una donación y luego ha sido venta. Obvio. Entonces... Y ya fuiste a revisarle los baños al señor... Por eso le molesto, le digo, oye, tu casa decoraste con baños. O sea, claro. Y como nunca nos... Y el comedor así, water, así. Y como nunca nos ha invitado a la casa, es un misterio. Todos los amigos pues paramos ahí en... A ver, ¿cómo es la casa? ¿Qué tiene la casa? ¿Cómo está decorada la casa? Cuidado, tiene el cuadro de Correa, mal pegado, mi hermano. ¿Cómo? ¿Qué hicieron con los cuadros de Correa? Que sacaron toditos. Estaban en todas las instituciones públicas. Se fueron llevando.
Se fueron llevando los funcionarios, sin como duda. Recuerdo. Sí. Y por ejemplo, Rosanita, ¿dónde tiene el cuadro? No tengo idea, no conozco. Hay un altar debe tener. No conozco dónde vive ni cómo vive, pero no. Me imagino si fueron llevando. Fueron buenos amigos muchos de ellos. Está bien, respetamos eso. Un país distinto, es un país que respeta los pensamientos de cada uno. Ahora hay un pensamiento distinto. Nos vamos por esa línea y el que no está de acuerdo toma su maleta y se va. Pero un país distinto que respeta posiciones distintas, tu posición personal es de que el correísmo fue una banda organizada. Y no me torees, porque escuchado declaraciones tuyas en las que no toreas ese asunto. Pero ya te iba a decir. Dale, te pongo más vino, te voy a poner vinito, porque pruebes el buen vino. Yo creo que el Correa hasta el año 2000, ¿qué será? 2012. Hasta que salió Lenin. Justo. Ese día. Hasta el 24 de mayo del 2013. Ahí le entró el diablo. Cuando se fue Lenin, le entró otro. No, yo creo que hasta ese año el presidente tuvo una lógica sana de sacar al país, un amor al país importante, un cariño al país. Pero todos estos procesos ya de ambición al poder sí te llegan a enceguecer. Te llegan a enceguecer. Yo tuve un par de discusiones con Correa. ¿Cuando Lenin todavía era vicepresidente? Cuando era vicepresidente, obviamente siempre nos trataban de bajar la lánfora. Nos veían de otra manera, éramos los raros. ¿Por qué? Teníamos un montón de competencias, como nunca un vicepresidente manejaba el registro civil, la ECORA, el AUDENOR, el ministerio. Eso es bueno. Maravilloso. Primeros titulares en los periódicos, primera vez un vicepresidente con funciones encargadas. La presidente, nos va bien, vicepresidente. Nos duró creo que 30 días la emoción. Después vino un decreto, si no me equivoco, aquí está el doctor Silva, que era asesor de Lenin. El 319, si no me equivoco, en el 2007. El 31A, y nos quita todas las competencias. Como ustedes a Glass. Más o menos. Claro. Creo que es venganza. Igualito. Salud, salud. Creo que es venganza, creo que fue venganza. Pero había el 31-A. Te lo sabes de memoria, ¿no? Claro. Te levantas en 81-A. Y nos devolvieron una competencia que era manejar el CONADIS. ¿Qué era el CONADIS? Nadie sabía que era el CONADIS. Nadie sabía que existían personas con discapacidad en el país. Nadie hablaba de ellos. ¿Porque estaban visibilizándose demasiado? ¿Le hacían demasiada sombra al sol? No sé si esa fue la intención. Al final, bueno, sentados en la mesa, ¿qué hacemos? Lo que tenemos que hacer, presidente. Vamos a hacer la misión Manuel Espejo. Y como tú viste, fue un éxito. Fue un gran éxito, lo exportamos a varios países. El presidente Moreno en esa época salió como el personaje del año varias veces, no una, varias candidato veces. Al Nobel también. Candidato al Nobel de la Paz. Ya, pero el Nobel de la Paz como que está bastante devaluado, ¿no? Depende, yo te quería proponer. Me dijo Lenín que te hagamos la propuesta hoy día. Pero si es que me propone a esa madre, ya no vale un peso, loco. O sea, si se la llevó Juan Manuel Santos, eso... Pocón, vale esa pendejada. No, siempre va a ser un mérito. No, sí. Siempre va a ser un mérito. Y nos dedicamos a eso. Bueno, no sé, nos desviamos de la conversación. No sé por qué estaba contando esto. No, sí estabas contando que Rafico les dejó sin competencias y que... Ah, es que era un hombre bueno y en el 2013 comenzó. ¿Tú cuándo lo conociste? Yo lo conocí, bueno, durante toda la vicepresidencia. Pero no nos veíamos mucho. El presidente Moreno no visitaba para nada el palacio. No estaba en los temas políticos, nosotros estábamos recorriendo el país, golpeando puertas, haciendo caminatas inmensas con gente con discapacidad, llorando, emocionándonos del trabajo que estábamos haciendo, totalmente interiorizados de lo que estábamos haciendo. Personalmente nunca en la vida había tenido un contacto con una persona con discapacidad, conocer los valores de cada una es maravilloso. ¿Nunca habías tenido ese contacto? No. Abrazar a una persona con síndrome de Down es lo más... emotivo que puede haber, ayudar pero a una lo abrazas al presidente también. Medio parco, pero... ¿Es parco? De vez en cuando. ¿Es parco? No, estoy molestando. No, es muy cariñoso. ¿No te pinta de ser muy parco? No, es muy cariñoso, muy muy sensible, muy emotivo. En toda la crisis esta de frontera, debo decir, tuvimos una reunión, no yo, sino varios representantes de medios de comunicación,
Y se acaba la reunión y yo me paro así a ver el infinito y más allá. Y me jalan de atrás y me dicen... Mentira, estabas grabando las tomas prohibidas. ¿No? Ya, esa parte no se cuenta. No grabarán. Puta madre. Nunca dijeron no grabarán. Nos invitan en la crisis de... Voy a explicar cómo fue. Nos invitan en la crisis de frontera al ECU 911 con todas las pantallas ahí. Y los tanques y la pendejada. Y pues nos íbamos a la guerra, pues hermano, yo ya estaba pintándome la cara. Y me ponen ahí, yo grabo la cosa que está ahí. Pero ya había grabado antes y luego me dicen, ya había subido a Twitter, ya había subido a todo el operativo, ya guacho se había descargado el video, ya... Ya estabas en la lista de guacho ya. Claro. Bueno, y de ahí el presidente coge y me jala y me dice, Luis, quiero decirte de que nunca pierdas la chispa con la que me criticas y nunca dejes de criticarme. ¿Todavía sigue pensando lo mismo? Por supuesto. No, totalmente. El presidente es muy sincero, un hombre muy sincero, muy, muy transparente. Y eso es parte de lo que estamos viviendo hoy. No es una política, es un principio. Ya, pero la gente igual dice, pero ustedes también fueron cómplices, dice. Ustedes también empezaron toda esta vaina. Sin duda. Sin Entonces, duda. ¿Cómo? O sea, 6 años, fueron 6 años. El 60% del correísmo. Ustedes formaron parte. No tienen nada de responsabilidad. Fuimos cómplices. ¿Cómo terminó esta pendejada? De hacer las cosas bien hasta el momento de hacerlas bien. Por eso el presidente Moreno tomó la alternativa de no seguir en el proceso. Nosotros no entendíamos. Para mí era difícil entender. El presidente tiene 90% de aceptación. La gente le adora. Y él decía, sí, porque voy la quincena a la casa. Obviamente se siente el cariño, ¿no? Pero en broma... Tenía una imagen muy positiva. Y que tú renuncies a volver a ser poderoso, volver a ser... A mi corta edad, en esa época, creo que tenía 35 años, no entendía. Claro, no, vos estabas chuta y la gloria. Claro, maravilloso. Carros, fiestas, tragos, tarjeta de TC Televisión. ¿No? Bueno, ha sido un gusto. ¡Salud! ¿Te confundiste? No, pregunto. No, no te da tiempo. Cuando tú trabajas y estás dedicado a servir, no te da tiempo. No te da tiempo. Y eso es parte de una de los sacrificios que hace un ciudadano. A veces tú puedes estar cercanamente y criticar mucho a un servidor público. Y está bien. Es parte de... Pero estar sentado, dejando a tu familia, dejando tu sueño, dejando tus hobbies, tus cosas que te gustan... Es un sacrificio importante. No lo dudo. Hay que tener siempre la empatía de lado y lado. Sí, no lo dudo. Y por eso hablas de fiestas y eso. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo para eso. Hay tiempo a veces solo para dormir, para descansar, cuando lo haces con amor. Por eso el presidente Moreno dice, cuando tú amas a alguien, no lo robas. Por eso no entendemos cómo se pudo robar si amabas al país. Es parte de un proceso de principios y valores que uno no entiende. ¿Pero no hubo choreo antes del 2013? De lo que estamos viendo ahora ha habido y bastante. Y da pena. Como ecuatoriano me da pena. Que se haya abusado de servir. Que es distinto. Por eso uno de los principios del presidente es adecentemos la política. Ojalá tú alguna vez quieras ser funcionario público. Ojalá ustedes, alguno de ustedes. Gerente de Petro ya, si quieres, de una. Me parecen huevas. Rapidito, para salir de la pobreza en un pispás. No, hay otro sentido. Y parte de los que estamos ahora y hemos estado acompañando a Lenín Moreno en este proceso es eso. Es servir. Es volver a darle el sentimiento a la política de servicio. Pero cuando ustedes estaban antes del 2013, ¿nunca identificaron que otros ya estaban en la pendejada? Se escuchaba mucho, había muchos rumores. ¿Y por qué no lo denunciaron? Porque de rumores no puedes denunciar. ¿Pero investigas? ¿O no también como funcionario? No estábamos público a cargo de la SENAI. No estábamos a cargo de las herramientas que tenía el gobierno para hacerlo. Y lo más decente era quienes tenían cómo hacerlo, hacerlo. Nosotros estábamos dedicados a atender a las personas con discapacidad. Nos recorrimos todo el país. Esa era nuestra pasión. Ese era nuestro cariño, ese era nuestro amor, ese era nuestro objetivo. Cero política, cero metidos en temas de política. Nunca en palacio, siempre en las calles, siempre en los montes, en los ríos, donde teníamos que ir. Y obviamente se escuchaba mucho ruido, se hablaba de muchas cosas. Y había un momento
crítico en el país, de odio, de pasiones complejas, de gente que quería acabar a Correa y su equipo y su grupo, de ciudadanos ecuatorianos totalmente indignados con razón por el abuso. Yo puedo hablar de robar y otra cosa es hablar del abuso. Abuso cuando vas en tus autos, no respetas semáforos, abusas de los choferes, abusas... Es parte de... Y lo otro ya es ir a un proceso de corrupción complejo. ¿Y vos si paras en los semáforos? Por supuesto, puedes preguntarle ahí... ¿Vas por la vía del trole, me imagino? No. ¿No? Como todos, Yamingo, por la vía normal. Sí. Es parte del proceso de... Es como yo digo, tienes que ir a pagar la planilla de la luz y hacer la cola. Y ahí tal vez escuchas al ciudadano. Ahí puedes interactuar que lo que está pasando. Subirte, caminar. Y que va Lenin así, con bigote falso, a apagar la luz, así. ¿Y usted qué opina del Lenin, vea? Tongo parece, ¿no? Salud, salud. Salud, salud. Ah, oh, qué divertido, qué buena charla. Dirásle que te fue bien. Estoy viendo cuánto falta, vamos a ver. No te preocupes. Y Rafael se daña de un día para otro. No sé si... Jorgito que viene con sus ideas. Dañados. Jorgito dañado desde dañados, siempre. Dañados. Tú lo... Pero desde el principio estaba en el fondo de solidaridad, nunca lo habías chequeado. No. No decías ese ahí medio... Nunca te sospechaste de ese tipo. Escucha rumores, es difícil, y es difícil señalar y criticar a alguien si no tienes información concreta. Y pero ya sonaba desde el principio, Jorgito, como Jorgito. No sé cuál es el otro nombre. Jorge... Perdiste. ¿Cómo es? ¿Ah? No, pero el segundo nombre de Jorge. Jorge David. Jorge David, pero te sabes todo del nombre. ¿No lo visitas en Cana? No dejan. ¿No dejan? No. A ver, entonces no se lo conocía a él, pero dices que algo se escuchaba. No, había muchos rumores. Era un momento difícil cuando el vicepresidente Moreno vino de Ginebra. Conversamos muchísimo de todos los rumores de corrupción que había. Nada probado. ¿Cómo podías probar algo si...? Es que no dejaban investigar. Exacto, si todas las cortinas estaban cerradas, ¿cómo podíamos probar algo? Si todo estaba totalmente armado para que no se descubriera absolutamente nada. Por eso es cuando Lenín Moreno acepta que su candidato sea Jorge Glass. Una cosa es creer a un amigo, que compañero que estuvo a tu lado, que le acusan. No fue impuesto, dices tú. No. O sea, le vieron la cara de pendejo al presidente. ¿Correa? Básicamente, sí. A Correa, sí. No, Correa le vio la cara de Gila mintiéndole de que era un gran no, vicepresidente. No, es cuestión de que te imponen o te mienten. Tú, cuando eres un hombre de bien, eres decente, crees en la gente. ¿Confías en la gente? No, sí. Y si te equivocas, bueno, te equivocaste. Tú dices que la elección de Jorge Glass como binomio fue una elección consciente del presidente, no fue una imposición de Correa. No fue una imposición. Había varias cartas en la mesa. Bueno, este señor ha trabajado, ha sudado, ha hecho esto... Qué mal elegido, pues, mi hermano. Bueno, ¿no? Pero se volvió a elegir cuando tenía que irse. Claro. También. Pero yo, cuando vi al presidente decir, no, yo mismo elegí a Jorge Glass, yo no le creí. No, sí. ¿Ustedes pudieron manejar la campaña? Porque yo, de lo que tengo entendido, ustedes la tenían mitad. Una estrategia para manejar la campaña y les impusieron a Vinicio y a Fernando para que manejen la campaña. La mitad. Hasta la primera vuelta. La segunda, sí. Adiós. Hasta la primera vuelta fue impuesto. Fue nuestra. Fue suya. Sí. En la segunda vuelta se quitan. Aquí viene Fercho y Vinicio. Ah, vino Correa. Bueno, a ver, déjeme aquí, yo le ayudo. Vamos a hacer las cosas y casi nos hunde. ¿Pero cómo fue? ¿Así? O sea, que cuéntame ese día. Bueno, esos días trato de olvidar, pero fue... Este es momento para recordar. Fue duro. Aquí está también una colaboradora muy cercana, Liz Giler, de mano derecha del presidente. Ella también sufrió ese proceso. Es la que se esconde ahí con el menú de sándwiches de pollo. Dígale que todo está yendo perfecto, ¿no? Todo está yendo perfecto. No, fue parte porque sufrimos. Fue el equipo muy cercano del vicepresidente de esa época.
Y dijeron, bueno, aquí te vamos a ayudar porque el gobierno y las obras y lo que hemos hecho y eso la gente quiere. Bueno, veamos. Tomaron las riendas un poco más fuerte y obviamente casi perdemos. Casi perdemos. Si Lenín Moreno hubiera seguido siendo lo que él siempre fue en ese mes, hubiéramos ganado con mayores votos. Claro, porque es una segunda vuelta de... El discurso de Correa, banquero, Nebot fulano, o sea, es, asume son otro de papel. Esas experiencias que uno se las guarda para siempre, ¿no? Que no las compartes mucho porque son temas no delicados ni complejos, pero son momentos importantes en tu vida de crecimiento, tanto para el presidente Moreno como para quien está a su lado. Y el presidente Moreno llega a la presidencia... ¿Y se da cuenta de la vaina o ya se la solía? ¿Me explico? Pero yo creo que llegamos el 24... Bueno, yo no estaba todavía en el gobierno. Llegamos el 24 de mayo. Pero estabas en el equipo de la gente de confianza. Y el discurso de Lenín Moreno el 24 de mayo le mandó al hospital al señor Correa. Entonces ahí ya vino una pequeña duda de, bueno, ¿qué dije? Que no voy a hacer sabatinas, que voy a combatir la corrupción... Y de que quiero ser un presidente como los europeos que no existen. Y Correa se enfermó, se fue 3 días al hospital. Creo que ahí hubo ya una disrupción importante de lo que se venía. Es más, Correa ni siquiera fue al almuerzo, ni a nada, cogió, se fue. Está enfermito, dice. ¿Mito? Enfermito. Está enfermito, dice. Se enfermó. Creo que fue escuchándole en el auto. Pero tú dices que él llegó sano. En realidad se enfermó. Por supuesto. Le dio colerín. Es lo que yo entiendo, que no pudo entender la posición del presidente Moreno. O sea, y de ahí al siguiente día, boom, 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 ataque, 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 ataque. O sea, desde el 25 empezó la bronca. Totalmente. Y bueno, creo que ha sido una bronca sana, una disrupción sana. No, yo agradezco la bronca. Totalmente, yo creo que los logros del presidente Moreno... son espectaculares en un año. Pasar de la dictadura a la democracia, pasar de la mordaza a que ahora puedas tener este tipo de programas y no te metan preso ni aquí te censuren. Aquí estábamos desde Correa, mi hermano. No, sí, pero con miedo, con preocupaciones. Sí, obvio. Siempre echando el ojo a que no entre el GOE. Por supuesto. Te vayan a entrar, te censuran, te clausuran. No, creo que esos logros que a veces no sentimos y solo queremos o temas más abstractos son importantes para la confianza, para la paz, para la seguridad. Y no solo para vivir, sino para construir, para hacer negocios, para firmar acuerdos, para establecer relaciones. Yo creo que esos procesos del presidente han sido históricos, han sido importantes. Sí. Esa pelea desde el 25 de mayo nos llegó a una pacificación del país total. Vivimos en paz. Todavía había gente que está en desacuerdo y eso es bueno. Es lo que yo les decía cuando propusimos la ley de la reforma a la ley de comunicación. Esta es una propuesta del presidente. Discútanla. Propongan. Eso es un partido y un movimiento y un presidente democrático. Rafael Correa se va a ir preso. No eres juez, no eres fiscal. O sea, yo creo que... ¿Qué te dicta el corazón? Hay la desclasificación anunciada por el presidente del caso Balda, del caso Gabela y del caso Galo Lara, principalmente el caso Balda. Según dicen, aquí el anterior castigo fue precisamente con Balda, es la vía más cercana para llevarlo al tarro a compartir celda con Giorgi. No sé si hay que buscar la vía más cercana de meterlo preso a Correa. Yo creo que hay que juzgar y la justicia lo hará. No un caso, sino todas las decisiones que la dice. ¿Pero crees que hay motivos? O sea, entenderé que la justicia tomará la mejor decisión. No quisiera ser juez de la vida de Correa. ¿Pero quisieras verlo en cana? No, eso y eso y yo creo que tampoco. Eso. ¿No quisieras? Creo que sería una vergüenza para el país. Tener un pero el cambio el presidente dice, no perdemos las esperanzas de tener un presidente preso. Son en bromas. Todas esas bromas es como cuando dio una broma. Bueno, ha dado varias bromas. Justo veníamos en el auto riéndonos de las bromas que tenía el presidente, que no las voy a repetir porque nos van a censurar. Aquí nadie censura nada, mi hermano, tú tranquilo. No, eran bromas del presidente. Siempre te habla en esa lógica, él es un hombre que tiene mucho sentido del humor.
Bueno, olvidando un poco a Correa, yendo a la actualidad. ¿Están contentos con Toscanini y con Jarrín? Totalmente. Es el ministro de mayor envergadura. ¡Uy, hijo de madre! Ya les he estado viendo... No sabía que había duchas múltiples en el palacio, yo, pues. ¿Cuánto es un indio o Jarrín? Bueno, yo en mi pequeña estatura, claro. te paras al lado de Mauro y es impresionante. O sea, a Mauro es el de la envergadura, ¿no? Ministro, por favor, usted es el hombre de mayor talla de este... Talla, sí. Salud. Todo el mundo se delata aquí. Pero entiende el asunto porque quieres del guacho, como se diría en mi barrio. ¿Quieres del guacho? Nada. No, esa función la tiene ahora un gran ministro, Jarrín, el ministro de Defensa. ¿Y Toscanini? Que era lo que tenía que haber pasado siempre. ¿Y por qué tenían a Zambrano? Era parte del gobierno, era parte del equipo, era parte del proceso. Lo que hizo en algún momento el ministro Navas fue bueno. Zambrano estaba diciendo yo. No, pero Navas asumió lo que tenía que asumir Zambrano. Ahora vuelve todo a la normalidad. O sea, Zambrano no hacía nada. Hacía lo que tenía que hacer. ¿Qué era? Habría que preguntarle. Vamos a llamarle para ver qué es lo que había hecho. Ahora está en UNESCO, ¿no? Tengo entendido. Rica vida, ¿no? Pucha. Es donde debería haber estado al inicio. Me imagino, ahí se sentirá más cómodo. Es complejo, es difícil. Pero Navas hizo un gran trabajo. Hoy era estamos técnico, desequilibrando. ¿No? Por supuesto. ¿Y por qué lo bajaron? ¿Por la opinión pública? No, tú llegas a un proceso, esa es parte de la política. Mal vocero era. No. Tú llegas a un proceso donde trabajas, das todo, y si no va bien, tienes que irte. Eso es parte de los fusibles que tiene que ser un ministro, como somos todos los que estamos trabajando con el presidente. Es cambiar la forma de hacer política. El momento en que yo hago daño, no al gobierno, sino al país, y no daños grandes, un pequeño daño, una mínima preocupación, tengo que retirarme. O sea, decentemente tienes que irte a tu casa, seguir en tu tema y no aferrarte. ¿Y por qué la canciller nunca hizo eso? Cagada tras cagada y no se iba nunca. ¿Qué tenía ella? No justifico, pero hay diferencias. Una cosa es juzgar a alguien por corrupto, por sinvergüenza. Y otra cosa es juzgar a alguien por su ideología. Que son ámbitos totalmente distintos. Que andabas, nadie lo juzgó por corrupto. No, estoy hablando del caso de la canciller. A ella la juzgamos por su ideología y ese es un derecho que tenemos todos los ecuatorianos. Pero ella pero no puede actuar... Sería distinto juzgarla por temas de corrupción, por claro, temas claro, pero de... ella no puede actuar a nombre del país sobre su ideología. Tiene que actuar sobre la posición del presidente. Por supuesto. Y ha sido evidente de que se pasó por encima de la posición del presidente en el tema Venezuela, en el tema Nicaragua, en el tema Sánchez. ¿Y qué corona tenía ella? Ahora que dice mucha gente, bueno, el presidente Moreno es quien dirige la política internacional, sin duda. Sí. Pero el presidente Moreno no hace el micromanagement que estamos acostumbrados a Correa. Hay que sacarnos del chip de esos 10 años de hacer un micromanagement de todo el trabajo. Pero tener una cada posición ministro, frente a Venezuela. Cada ministro tiene una responsabilidad. Distinto era la actuación de Correa. O sea, que dirigía, hacía, construía, supervisaba, visitaba y juzgaba. Aquí tienes un presidente que dicta unas políticas y cada ministro tiene una responsabilidad. Por eso el presidente en la entrevista a la Dolce Vele le dijo, claro, esa fue una decisión y fue una decisión de la ministra, de la canciller. Te da la potestad de que tú tomes, esa es la responsabilidad. Darle nacionalidad al... Son decisiones... Assange no es una decisión que no puede pasar por el presidente de la República. Luis Eduardo, son distintas formas de gobernar y hay que respetarlas. Sí, yo respeto. Son distintas formas de gobernar. Tú tienes... Para algo eres ministro, no para que te digan no, lo que no tienes que hacer. Yo no soy ministro todavía. Ah. ¿Todavía canciller, perdón, una... canciller, canciller. Dígame, canciller. Salud, canciller. Salud. Sí, pero parecía que ella tenía... Pero bueno, ya pasamos de ella, pero... Ya, vamos, siguiente. No, quieren más canciller. No, está diciendo, pasa. Mangas. No. Sí, pues un poquito de mangas, no. Pero, no. Bueno, pero ya lo hemos confirmado que Mangas tiene seguridad oficial pagada por el 12% de tu mita, va a pagar el carro de Mangas. ¿Verdad es o no es verdad?
Se eliminó, no se eliminó, sino se está tratando de reestructurar la Secretaría de Inteligencia y existen serias preocupaciones, no por una sola persona, sino ya por varias, de que se está configurando una nueva estructura de inteligencia en Palacio con la presencia del señor Saavedra en el Palacio. Falso. Corrígelo y acláralo, porque no falso. El señor Saavedra no está con Comisión de Servicios en Presidencia. No. No está. No. No fue llevado por el señor jurado. Imposible. No. El señor Saavedra, bueno, cada cual lo juzgará, fue parte de los equipos de inteligencia de la época anterior. Trabajó, si no me equivoco, en la SENAIN, con algunos... En la DGI principalmente, Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional. Y obviamente viene un proceso, no conozco muy bien cómo funciona el tema de rangos policiales, cómo vienen las jerarquías, pero obviamente el señor creo que entraba en un proceso de reacomodo en alguna instancia de algún parte del gobierno o de alguna parte de la policía, no tengo entendido, y lo único que hubo fue, si voy a ser sincero, una equivocación de pedir que vaya no a trabajar en la presidencia, sino que esté ahí mientras se toma una decisión sobre qué va a pasar con su destino. Que trabaja con el presidente es mentira, que trabaja en la presidencia es mentira, que está fuera de la presidencia es verdad, que hubo sin duda un malentendido y es bueno reconocerlo, pero no, para nada, para nada. Francisco Saavedra es un agente de inteligencia, no sé si ustedes recuerdan la imagen de un agente de inteligencia disfrazado de cura en las marchas que hubo en el 2015. Ese es el Angelito Saavedra, que por aquí debe estar vestido de cura. O vestido no, ese era el cura Flores. ¿Qué será del cura Flores? No. Estás equivocado con el cura Flores. ¿Qué será del cura Flores? Ese es del cura Flores, por eso digo, estás equivocado. No, el cura Saavedra, es el cura Saavedra, ni de Gil. Hay otro documento que quisiera que aclares sobre una supuesta imposibilidad de Santiago Cuesta para ejercer un cargo público y es un documento del Ministerio del Trabajo. Falso. Tengo aquí el documento. A ver, bueno. Yo tengo otro. No, sí, tal vez puede ser cualquier cosa, yo por eso pido aclaraciones. Aquí dice, el Ministerio del Trabajo informa que el señor... Aquí dice, el señor Luis Eduardo Vivanco queda suspendido el día de hoy de sus actuaciones... por tergiversar la información, adulterar documentos y tratar de presentar a quien ¡preso! Lo presenta, fuera. ¡Preso! El señor Luis Eduardo Vivanco tiene deudas pendientes por pensiones alimenticias. Hijo, no, hermano, eso no quiero compartir, es íntimo tuyo. No, ese es uno que... ¿Hay otro? Es falso. Es falso, no, mentira. No, tenía un, tenía un problema de pago. Entonces no ha sido falso. No, tú entras al gobierno. Lo que sí es falso es lo de la deuda de alimentos, mi amor, ¿verdad? No, eso es verdad. Aquí está. Se está inventando el man. No, él tenía un impedimento antes de ingresar. Tenía una deuda, si no me equivoco, de $12,000. Se canceló la deuda y obviamente y tenía el proceso de entrar al gobierno. ¿Cuál es el interés del presidente en desclasificar? El expresidente dice que no hay nada clasificado en el caso, vamos uno por uno, el caso Balda. Yo creo que todos los casos son transparencia. Actuar con la debida transparencia. Eso le tenía y le correspondía hacer al señor Correa. No sé por qué no lo hizo, no quiero juzgarlo, pero él tenía que haber hecho eso. Cuando tú actúas de forma transparente y honesta, no debes temer nada. Simplemente dejas que las cosas pasen y se juzguen de acuerdo al obrar de cada uno. En este caso, el pedido del presidente ha sido que toda la información, absolutamente toda la que exista y sea posible conseguirla, que se ponga a manos de la justicia. Tanto en el caso del señor Gabela, el señor Balda, el señor Lara, el señor Romo. Hay otros casos como el señor Piña. Hay muchos casos. Yo creo que es un proceso de depuración bastante complejo. De si podemos hablar de abusos que hubo y no transparencia, el presidente Moreno está dedicado a eso. ¿Se puede dar un indulto a Galo Lara? Si fuera abogado te discutiría eso, pero no tengo razones jurídicas, creo que no, porque si son temas donde hay un proceso legal,
de vidas en sí es complejo. Pero creo que el aporte del presidente a que se transparente absolutamente, se saque toda la información que exista de donde esté, se la dé. Y en el caso del señor Gabela, que la información que supuestamente no existe, las documentaciones que no hay... Hay que llamar al perito, está perdido todo un proceso del perito. O sea, sería bueno que venga el perito. Todo un capítulo, perdón. Que venga el perito, pero que venga el perito con el informe completo. Si viene el perito a tratar de hacer investigaciones, no sirve de nada. Pero que venga con el informe completo. El pedido del presidente, ok, que venga el perito. ¿Y tú crees que Gabela fue asesinado y es un crimen de Estado? Bueno, eso ya le preguntarás del presidente. No, es que él tiene un razonamiento propio. ¿Cuál no, es? Propio. ¿Y el tuyo cuál es? Creo que sí hay temas complejos de fondos, de dinero, de drugs, negocios, en este caso de millones de dólares. Puede pasar. Ojalá que no, espero que no. Pero sería terrible que pase, que las vidas pasen por dinero. Sería terrible. Pero la justicia tendrá que sentenciar eso, ¿no? Estaríamos hablando, por lo menos en el caso Balda y en el caso Gabela, de dos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Uh-huh. Susceptibles de haya. Hoy justo estuvo el presidente con el presidente de la Corte Penal de la Haya, abierto totalmente a que todos los procesos se investiguen. Todos los procesos, sin afán de atacar absolutamente a nadie, sin afán de hacer daño absolutamente a nadie. No tiene pica y... Sin afán de traicionar a nadie. El afán de ser transparente, de obrar con el bien, con sentido común, con la verdad, con principios y con valores, punto. ¿Y Lenin le lee en Twitter al Mashi? No creo. No cree, no, o sea, creo. Vos le pasas la información. No dice, este es el Mashi reporte de sus tweets. No, yo me reí ayer porque escribe unos tweets así como para pasar a la posteridad. Es patético, es patético. Parece el hippie este que te vende los poemas en la playa de Montañita, pues mi hermano. No, es patético. En eso va a terminar el Mashi. Pero no, ya pasa también a sacarte alguna risa. Ya pasó de lo triste, lo patético, lo malévolo a sacarte alguna risa y a tratar de entender lo que quiere decir. O sea, por eso yo alguna vez le decía, y él siempre cerraba sus frases. ¿Qué te han hecho, patria? Patria Reacciona. Amada, no me acuerdo, alguna cosa. Y yo le preguntaba, ¿qué le hiciste tú a la patria? O sea, ¿qué pasó con Ecuador? ¿Qué pasó con nuestro país? Y no entiendo la lógica. No va a estar un expresidente que se vaya. Le prometió a su mujer estar con ella, con sus hijos. ¿Está perdiendo la cabeza? Yo creo que es difícil, como dice el presidente Moreno, el desapego. Tienes que desapegarte del poder, del dinero y vivir de las cosas cotidianas. Oye, cuando pierdes ese disfrute del día a día, te comienzas a pegar a cosas que no son útiles. Claro, no se son debe útiles. Estar en el ático como la mosca. Dios mío, en tu sector, y ahí sí no te puedes hacer el loco. Bueno, porque ha sido un gusto. No, tú tranquilo. Porque lo conoces, has visto, ha sido tus propias investigaciones. Fernando Alvarado. ¿Hay elementos suficientes como para que tenga que irse a sentar en un banquillo frente a un juez y responder, ¿quieres de la plata? Hay muchas cosas, hay mucha información, hay muchos casos que hemos visto que son tristes, que es el que yo denunciaba, o sea, ¿quién les engañó a los empleados de Gamavisión? Y les dijo, vas a tener un canal de televisión, vas a trabajar, te doy las acciones, hoy tú vas a ser dueño de un canal, ya no el empleado, que era el discurso que había antes. Ya no eres empleado, ahora eres accionista, ahora eres dueño. Es un discurso. Bueno, suena hermoso. Suena lindo, suena hermoso, pero también es un reto. También es un reto. Y no es justo engañar a un obrero, a un empleado que gana $700 de camarógrafo y decirle que va a ser dueño de una empresa. Y luego hacer con esa empresa lo que te da la gana. Eso no es decente. Eso es especulado, no solo no es decente. Para eso está la justicia, que dirá si especulado o no especulado, pero yo hablo desde principios y valores, que esa es mi rabia. Yo no hablo desde si especulado o no. Mi rabia va desde un principio de decencia, de honestidad, de transparencia. Si eres decente, actúa de forma decente y no abuses. Abusaron de 256 familias. Es cuando yo decidí salir a dar declaraciones
cuando me estuve con el presidente de la Asociación de Empleados de Gamavisión y me dolió. Pero ahí eras gerente de los de medios públicos. Ahí me dolió ver a 200 familias que no sabían qué hacer con una deuda de 7 millones, un señor que gana $700. No me importa si es especulado. Eso es indolencia. Pero tú no estuviste en SECOM nunca trabajando antes. Trabajé, por supuesto. ¿Y qué onda? Tu jefe era Fernando. Obvio. ¿Y nunca le dijiste, oye, ve, baboso, paz, pórtate bien? Yo fui con un objetivo. Mi objetivo era unificar al gobierno con la prensa. Ese fue mi único objetivo y hice un gran trabajo, que fue una gran campaña que hicimos con los... No creo que, porque unificados nunca estuvimos, más bien peleados. No, no. Hicimos un gran proyecto que se llamaba Ecuador 20 Pasos a la Redonda, que fue el primer proyecto de colaboración. Sí, me acuerdo de eso. Okay. Que eran los medios privados. Pero eso salía por un lado y el sábado, corrupto, que dice cuánto. Ahí es cuando no entendí. Dije, ok, logramos hacer esto. Logramos que los medios de comunicación sean parte de una campaña ética, de civismo del país. De cuida tu país, cuida tus 20 metros, tus 20 metros, 20 metros hacen un país, cuidemos. Y los medios de comunicación, generosamente, en esa época de Correa y de Fernando Alvarado, aportaron gratis. Y yo les pasé, mira, este es el aporte de cada uno, hagámoslo. Esto no es cadena, no es absolutamente nada, esto es un aporte. Y compraron la idea. Estuvo Ecuavisa, Teleamazonas, El Comercio, toditos. No se logró, el presidente Correa no entendió mi objetivo. Es que es porque era gratis, no había de dónde costar el 10% de comisión. Posiblemente, pero no entendió. Eso dice, ¿qué? Usted la de ahí la está. Ahí está. Y no entendieron, entonces dije, no, aquí no soy útil. ¿Y saliste peleado? No, salí con miedo porque salías del gobierno y te decían, te jodiste. ¿Saliste del gobierno? Sí, pero salí, te soy sincero, con miedo, porque te decían, sales y te jodes, y te cierran todas las puertas. Oye, perdóname, Lenín Moreno, me voy. Esta cosa no está bien, no funciona, no convivo con esto, me voy. ¿Y te jodieron? Felizmente no, para nada. Pero no era parte de lo que yo quería, entonces duré 6 meses. Con el presidente Correa me acuerdo una experiencia, era prohibido que vaya la prensa privada a los viajes. Claro. Entonces yo, no, llamamos al Comercio, al Universo, vámonos, hagamos un buen trabajo, vamos, vamos. No, no, pero Correa nos va a matar. No, vamos. Fuimos todos a un viaje del expresidente Correa, hubo una cobertura espectacular, yo me hice un informe maravilloso, tenga presidente Correa, mire lo que hicieron los medios por informar su gestión. Creo que en Free Press tuvimos como $6 millones, espectacular, cero costos, Free Press 0 millones, no entendió. Me pegó una buena puteada, dije bueno, ok, nunca más va nadie, que vaya Radio Bonita, Radio Huancavilca, Radio Pepita, Radio María. Bueno, es lo que sabía llevar Correa a los viajes. Fue el siguiente viaje a Chile. No fue nadie. No llevé a nadie. Y vino la denuncia. ¿Por qué no me cubren el honoris causa de la Universidad de Chile? Puta, se armó el relajo y decía que era más importante que Ecuador le haya... ¿Cómo era que haya jugado contra Francia? ¿Fue alguna verdad así? No, esa fue mi experiencia. Te dije, no, estamos totalmente... Asomó un tipo a denunciar en la Supercom. Claro, un señor Carlos Vera. Un señor Carlos Vera. Que no es el Carlos Vera, sino el otro Carlos Vera. Ahí dije, no, aquí no se entendió lo que... Ah, mira lo que había atrás de esa pendejada. No se entendió. Entonces, a ese viaje no fue nadie. Porque me juzgaron por llevar al Comercio. Y además porque era el Mundial, pues, loco, ¿quién va a ir? Ver a Ecuador jugar contra Francia, irme con Correa a Chile. Ni cagando, pues, ahí fue. Ecuador, y era chistoso porque no entendió. Dije, bueno, chao. Justo era el día ¿Y de... ¿Y el tipo te puteaba así de...? No, nunca, nunca. ¿Cómo era? Nunca. Ley del hielo igual, como Lightning. Bueno, fuera, le hubiéramos dicho que nos haga ley del hielo desde el ático, sería espectacular. Claro. Es más, deberíamos proponerle ley del hielo. Eso es imposible, parece mal. No, pero sería una buena propuesta. Y justo fue el día de mi cumpleaños, había dejado a mi hija, estaba molesta conmigo, me había hecho un pastel, había botado a la basura porque no pude ir. Entonces dije, no, sacrificar a mi hija por este señor que no entiende lo que queremos. Adiós. Y luego ahora estamos en un proceso totalmente distinto con Lenín. Oye, ¿y vos usas el mismo despacho de Fernando? Sí. Y... No, pero primera regla... Pero toda... si buscaste el techo, huevadas, a ver si es que... No, porque no tengo miedo a que me graben nada. No, yo digo por fajos de billetes, huevadas. Ah, pues... ¿Hay algo?
Algo guardadito, no sé, algún suelto. Ya le voy a decir al viceministro que golpeé con la escoba y a ver, techo falso, a ver qué cae, pero... ¿Quién quita? No. Te cae un fajo ahí. No, pero la primera regla que hasta ahora peleo es cortina de arriba, porque tiene su oficina como una pecera, todo con... Pero las cortinas de abajo. Entonces digo, ¿para qué tienes tanto vidrio si las cortinas están abajo? Cortinas de arriba, transparencia total, que son parte de esos conceptos, o sea... ¿Por qué, si tienes todo vidrio, para qué tienes cortinas abajo? Cortinas arriba. Esa es la única diferencia. De ahí cambié un par de cosas. Pero mi... Si vos llegas a Chuchaqui y quieres ponerte una ruca en la oficina, no hay cómo. Ah. No hay tiempo, no hay tiempo. Voy a poner un espejito que me dijo mi doctor, pon un espejo, dado la vuelta para que todas esas malas energías y cierre barato se vayan al infierno. Espejito y se acabó. Lo mismo creo que está haciendo el ministro de Turismo, porque también esa quedó por ahí. En el despacho del ministro de Turismo. La campaña del diálogo... Que se me va el tiempo, hermano, y todavía tengo cosas que hablar. Así la campaña del diálogo... Con 20 servilletas, ¿no? No, tengo dos, hermano. Pero este es mi teleprompter. La campaña del diálogo. El 24 de mayo, él abre las puertas para tener un diálogo con Guillermo Lasso. Sí. ¿Cuándo se va a dar? Yo creo que, no sé si en estos días, pero se irá a dar. El presidente Moreno totalmente abierto. Por eso pidió que si hay el deseo, si hay la intención, la buena voluntad y la buena fe, encantado. ¿Qué opinas tú de Guillermo Lasso? Creo que es un hombre inteligente que puede aportar al país. Pero hay que sacarse todos esos espíritus que lo único que no hacen es no llegar a volver a conflictuar, ¿no? No tenemos, este es un proceso de concertación, donde todos los que tienen un objetivo nacional y un interés nacional son bienvenidos. Ya, pero Guillermo Lasso no va a ir así, pasaba por la García Moreno, buenas, espero una invitación. Bueno, me imagino el presidente Moreno le extenderá, como ha extendido varias invitaciones. Una cosa icónica que fue cuando se hizo la invitación, por ejemplo, te comento, Edison Lanza, el comisionado de la libertad de expresión de las Naciones Unidas. De la CIDH. No, de las Naciones Unidas. ¿Qué? No, de la CIDH, hermano. Naciones Unidas. ¿Ya le ascendieron? Alguien. Es de la CIDH. Y es mi abogado. ¿Ves? Y me decía que mi cerveza era la que estaba cargada. Salud. Que fue divertido, fue una reunión. El señor vino a visitarme. Necesitas todo, a veces muchos protocolos para llegar a reuniones. Claro. Y me escribe, me dice un WhatsApp, soy Edison Lanza, quiero unirme contigo, André. Le digo, encantado, vente. Estaba en ese día en la oficina. ¿Quién eres? Disculpa, no tengo grabado tu número. Estaba en la oficina de Palacio, nos reunimos, llamo al presidente, le digo, presidente, estamos aquí con Edison Lanza, el comisionado de libertad de expresión, puedes saludarle, encantado. Entró al despacho el presidente, lo saludó sin el formalismo necesario, sin toda esa convergencia burocrática y diplomática, y le dijo, ¿cómo así vienes al país? Quiero ayudar en el tema de libertad de expresión. Bienvenido. Cogimos, se mandó la carta, se firmó y está aquí. Va a ser parte del proceso de la reforma a la ley de comunicación. Te pongo esto como ejemplo porque el presidente no tiene esos gestos de egoísmo absolutamente con nadie. Absolutamente con nadie. Es un hombre generoso, un hombre... Eso sabremos cuando esté sentado aquí en el castigo divino. Y acepte. Hasta ahora te está yendo bien. Hasta ahora va bien. Va bien, va bien. Creo que ya tienes un 70%. Por lo menos puedes decir que el vino está bueno. No, te manda muchos saludos. Él comparte mucho este tipo de diálogos con humor. Si no le das humor a la política, se vuelve pesada. Como dice el presidente, se vuelve la suegra. Yo le doy humor y también le doy vino. La ley de comunicación. El proyecto que presentan. ¿Cómo no permitir que la Defensoría del Pueblo, y no voy a entrar en detalles de la ley porque la gente, hay una cosa que me preocupa principalmente, que es que la Defensoría se vuelva otra Supercom. ¿Cómo evitarlo? Lo que pasa es de que en el proyecto presentado por el presidente le pasa algunas, elimina la Supercom, ese sitio hermoso donde yo siempre iba a pasar una vez a la semana. Pero le pasa ciertas competencias. No, creo que los clientes más frecuentes eran los de La Redonda, creo. No, nosotros. El diario se disputaban el rating. El diario de La Hora de Largo, pues.
No, no, y con Galo Martínez también. Creo que los tres tenían... Sí, sí, pero nosotros éramos los primeros. Bueno, insistes, bueno. Sin lugar a dudas, loco. Rebelde. No, no, yo ya veía a la gente de la Supercom más que a mi familia, bro. O sea, ya tenía una afinidad familiar. O sea, yo iba a pasar... ¿Con Ochoa? Claro, no, por lo menos con el Wars de allá era un asunto de... No, con Ochoa no. No, no sé. Qué miedo. Que no pasen esas competencias a la defensoría y que la defensoría termine siendo lo que no queríamos que sea. Eso es improbable y no existe. Tú, en el concepto que proponemos de la reforma de la ley de comunicación, es eliminar absolutamente todo el proceso administrativo, todo el proceso de vigilancia, supervisión, controlización. No existe. Se acabó. Chao. Eso no puede pasar. Está llamando Carlos Ochoa, está llamando por ahí. Ahí está, ahí está. El abogado. Eso no existe. Es mi papá. Viejo, apaga el teléfono. Ya le pusieron. Claro. Todavía funciona. No sé si claro. Es que... No, se elimina, no existe eso. Y lo único que se hace es un proceso de reinstitucionalización. ¿Quién tiene que velar por los derechos humanos? La Defensoría del Pueblo. Sí. ¿La comunicación qué es? Un derecho humano, ya. No un servicio público. Perfecto, ¿dónde debe estar? ¿Y la Defensoría ya, en todo exacto, caso? Exacto, eso es todo. Entonces no es un servicio público. Eso es todo. No es un servicio público. O sea, hay que reformar la Constitución, pues, ñañito. Promovamos una enmienda. De una, aquí. Pero creo que el presidente fue... La reforma constitucional. No, el presidente ahí tomó una resolución bastante interesante, que es hacer una opinión consultiva a la Corte. Y que la Corte diga si es que la comunicación... Lastimosamente tenemos que ir hasta afuera, porque la Corte Constitucional aquí, en la época de Correa, dijo que es servicio. Claro, y es la misma que está ahorita. Que está, sí. Sí. Estará, sí. Pero tú dale 2 semanas a Trujillo que... Por eso Trujillo digo. En 2 semanas te evalúa a Lenin y... Oye, ¿no se le está yendo la mano a don Trujillo? Bueno, no. Cada uno tiene su libertad y lo que me encanta es que esto fue concebido por Lenín Moreno. O sea, la Corte ahora está ahí y el Consejo está ahí por Lenín Moreno. Ellos deben asumir la responsabilidad que les dio... una iniciativa del presidente y una votación masiva popular para que hagan lo que deben hacer. Pero Trujillo está on fire, no, qué bestia. Está que le saques a montar moto contigo, bro. Porque tú tienes una Harley Davidson, ¿no es cierto? Sí, sí. Tienes una Harley Davidson. Sí, sí, sí. Pero tienes que ponerle gorcha a Harley Trujillo. Me va a conseguir el asiento este de pasajero. Excelente buen casquito, esa foto, bro. El secretario de comunicación... con Trujillo al lado en una Harley Davidson. Es perfecto, oye. Ese señor, qué cosas de la vida, ¿no? No, es parte de ese proceso, cuando no debes nada a nadie, cuando no temes de nada. Él no teme y nada. Y has hecho toda la vida. Ya no le quedan 10 años de vida, pues ahorita yo cualquier pendejada pago también. Con todo respeto para el doctor Trujillo que estuvo sentado. Bueno, aquí le han matado también. Al señor Trujillo. Oye, el señor Trujillo tiene casi, ¿qué edad tiene? 88 años. Y ahorita le sentenciaste 10 años. 90, no está mal, ya quisiera yo esa pendejada, pues, loco. Yo no sé si es que con el cuerpo que llevo. ¿Vos cuántos tienes? 52. Sí. Bueno, yo tengo 34 añitos. Ya no bebas. 34 años tengo, hermano. Ya no bebas, digo. A ver, vente, pongo. Vos 43, recién 42, cumplidos. 42. Recién cumplidos. Hace unos 10. ¿Hace unos qué? 10. Rockero. Tú. Rockero clásico para colmo. Ahorita medio popero por mi hija, que me toca estar escuchando las canciones de Loreto. Yo vivo con mi hija, vivimos juntos. Entonces te toca acomodarte a todo lo que ahora los jóvenes son parte de, ¿no? Pero tú de joven rockero. Sí. Pero hasta rockero ahora. Clásico. Clásico, De Queen, de Led Zeppelin, de... Totalmente de clásico. Onda. Oye, Stevens, todo. Y vacilabas con los panas de Miraflores, siempre un tipo de barrio tú. Totalmente, hasta ahora son los amigos de toda la vida, que es lo que trato de decirle a mi hija, ¿no? Siempre los amigos de toda tu vida, que te... Desde que naciste, jugaste con ¿Y ellos. ¿Y qué es de tus amigos de toda tu vida? Ya son embajadores, ya deben estar de subsecretarios.
¿Dónde anda? No, algunos ya caminando por su vida propia, todos somos varias generaciones, porque es mis hermanos mayores, que ya son más mayores. Me llevan. Con tu hermana son los más pequeñitos. ¿Tú eres el último? El último. ¿De cinco? De cinco. Mi hermano mayor, creo que está aquí, Javier, que me lleva ya por 20 años, creo. Ya, pues podría ser tu taita. Más o menos. Entonces teníamos de tres generaciones y nosotros éramos más pequeños. Y teníamos un mix entre los medianos y los pequeños. Oye, ¿y la fegüe se metía a tu casa? Porque como estabas en Miraflores, había relajo en la central y había bronca hasta tu barrio, ¿no? No, y ayer justo nos reíamos, justo cuando habló el presidente Moreno con el vicepresidente de Estados Unidos, Pence, paramos en esa calle y justo me decía Juan Sebastián Roldán, me dice, en esta calle, Lenín Moreno, cuando actuaba del MIR, qué simpático, cómo vuelves de la juventud, donde era la Universidad Central, que era el ícono de todos estos temas, y estabas parado en media calle. De los tirapiedras. En media calle, hablando con el vicepresidente de Estados Unidos. Entonces, todo simbolismo, ¿no? Estabas en una calle de la Universidad Central. Perdón, ¿y de qué hablaba? Hablaba en inglés, ¿no? ¿Y vos inglés, pocón, pocón? Cero. Ah, qué buena forma de zapársela, ¿no? Sí. Una basation, imantation. Sí, imantation, una buena basation. No, mentira, ya me dijeron que no va a haber base en Manta, así que tranquilo, guacho. Ya dijeron los gringos que no necesitan base, ahora hacen lo mismo de la base con un dron. Más fácil, más barato. Sí. Pero bueno, entonces iban por la calle de tu barrio hablando con el vicepresidente. No, ahí se paró, se habló, el presidente pidió que se pare porque se corte la conversación. Y era lo simbólico de un lugar, de un barrio histórico. En el que tú creciste, en el que el presidente lanzaba piedras y en el que ahora hablaba hablaban de la democracia y de salir adelante con este país. Simpático, o sea, tres íconos bastante simpáticos. Y tú cómo salías, vas madurando, ¿y ¿no? ¿Y tú de pelado salías a echar piedra? No. ¿Por joder? No, terrible. Te nunca cortaba toda la llegada a la casa, era impresionante. O sea, a tu casa llegaba el gas. Claro. Claro, todas las bombas de gas, todo lo que se vivía antes era impresionante. O sea, no podías ni salir, ya salías con pañuelito a jugar fútbol, echar pelota, pero con un pañuelo en la cara. Oye, y luego eras de ir al aguijón. Pues yo me casé bien joven. Tuve a mi hija a los 24 años, no pasé esa porque etapa. Porque ya viendo tu edad, de ley coincidimos en alguna discoteca rockera. No me acuerdo de la hija. Yo iba al gasolín. No, ya eres más viejo que yo. ¿Cuál 53, ¿no? ¿Qué? 53. Sí, sí, 82. ¿Tú? Tu compañero de habla de Trujillo. Por eso te vi un buen debut, ¿no? Claro, no, yo hago más deporte que Trujillo. Oye, ¿el del gasolín de cuál otro? Del gasolín, la sal, la ruta, la mi sal. País. Esas son las de mi hermano. El Keops. Ese tenía la pirámide. Claro, yo tenía como 3 años, no dejaban entrar. Y de ahí mi hermano Esteban, que me llevaba a ese aburrido lugar del diablo, ¿cómo se llamaba? Pobre diablo. Aburrido, hasta la semana pasada estaba abierto y era buenísimo. No, pero cuando era joven, decía, no, ¿qué vienes a claro. hacer acá? Hablaban de tantas cosas, ¿no? Hermano Esteban, periodista destacado, creo que está por aquí. También un aplauso para Esteban. Por allá anda, ¿ve? Allá. ¿Te volcaste en la playa? Camino a la playa. ¿Cómo fue esa weá? No, Angelito no. Este, no. No, no puedo. Mi hija me está viendo después. Pero para que aprenda lo que no hay que hacer. Si papá ha hecho esto, no puede ser. Pero ¿cómo te...? Cuenta ya. No puedes decir, me volqué y ahora no cuento. No, fue un... Antes salías de algún lugar, de alguna fiesta, y había los amigos que decían, bueno, yo pongo el carro, nos vamos a la playa. Fuera de la discoteca, a la playa. Yo tenía en esa época un Datsun clásico que me regaló mi tío cura. Yo tenía un tío cura, me regaló un carro, un Datsun blanco del 72. Feo. Pero le hicimos una tuneada, le pintamos, le cambiamos los asientos, le pusimos un polarizados de un buen radio. Bueno, dice, ojalá no me toque a mí. En ese auto no llegamos.
Ojalá no me toque, por ahí salió un amigo, ganó, que tenía un Corsa en esa época, los nuevos Corsa que salieron, nuevitos. Bueno, nos fuimos. ¿Pero cómo me toque a mí? ¿Qué estaba haciendo? Porque era, no, hacía sorteo, bueno, ¿en qué carro nos vamos? Ojalá no me toque, ojalá no me toque. Le tocó a mi amigo, nos fuimos. El abuelo se llama Juan Carlos Burbano. Le tocó a él, fuimos. ¿Es no era del Nacional? No sé, de su época. Juan Carlos Burbano no se llamaba el de homónimo, pero no. Homónimo. Seleccionado nacional y todo, pues. Vos malazo para el fútbol, por eso no cachaste. Totalmente. Sí. Esa fue mi primera experiencia de trabajo en Diario El Universo, a cubrir todos los sábados y domingos fútbol. A ver, pues, no, pues, paso por paso. Te fuiste a la playa después de la discoteca en un Corsa. A la tercera curva bajando a bancos, creo que agarró mal la curva y pa, 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 pa. 20,000 vueltas. Por suerte estaba con un gordito al lado. Otro gordito al lado, yo estaba en la mitad, cero golpes. No, no ese gordito, otro más gordito. Pero cero mal. Golpes. Felizmente no pasó nada. ¿Y los gorditos muertos? Okay. No, por suerte no pasó nada. Después de espera, creo que era 2 de la mañana, no había nada. Llegó un camión, nos paró, nos subimos al camión, había estado con gallinas. Nos subimos a las gallinas, nos llevó hasta los bancos, nos quedamos en los bancos a llamar a la grúa. Pero fue una experiencia de la juventud, ¿no? Creo que teníamos... Pero cero sangre. ¿Y los chapas? No, totalmente. ¿Y ese gobierno de quién era? ¿De Lucio? No, tenía 22 años, ¿no? ¿No? Entonces era gobierno de Mawad. Bueno, tú tienes un poco mayor de edad, no sé en qué gobierno era. ¿Mawad? ¿Qué habrá sido? No, hace 20 años. ¿Hace 20 años estaba saliendo Mawad? No. No, estaba saliendo Bucaram. No, eso era época de Borja, puede haber sido. No, hace 20 años sale Bucaram en el 97... Sale Bucaram, ¿ya? Luego tienes un año y medio de Fabián Alarcón y de ahí tienes Mawad hasta el 2000. Entonces vos te volcaste en época en el Bucaramato. Qué fino, ¿eh? Eso le da más sal a la huevada. Qué fino, pues, por eso digo. Eso le da más sal. Y tú conoces a Lenin mucho antes. Hay una relación familiar con Lenin. Hay una relación de amistad entre mis padres y Lenin. ¿De dónde nace? Había hasta fútbol en la Carolina, creo. Esos eran mis hermanos, que son... ¿Jugaban fútbol con él antes del accidente? Que son de una... No del accidente, sino del asalto y del jugaban crimen. Fútbol con el presidente, pero... ¿Y Lenin qué tal era para el fútbol? Bueno, yo era guagua. Por eso me dice el presidente, yo vi cómo tu mamá te parió. Así que a mí no me engañas absolutamente. ¿Literalmente? Nada. ¿Literalmente? Literalmente, no sé, creo que en esa época no había cómo, pero... Pues es divertido, dice, yo vi te como... vio Yucho y sabe que no eres el ministro con la mejor envergadura. Están pasando unos papelitos, no sé si es que están recogiendo. Van a empezar a recogerlos. Y había una relación familiar. Una relación de amistad entre las familias. ¿Y era tú chiquito. Lo recuerdas a él? Por supuesto, muy divertido, como ahora. Por eso le preguntaba el otro día, hablábamos con mi mamá. Me dice una vez... Mi mamá es muy, muy fan del presidente, está... No, pensé que del castigo. No, no, una señora de ya de 78 años que no se pierde ningún noticiero y me llama. Y le vi esto, y vimos esto, y me cuénteme de política. Yo llego a la casa y lo que menos quiero hablar es de eso. Y me obliga, me obliga que le cuente, y le cuento. Entonces le digo, y le pregunto a mamá, y siempre Lenin fue así, me dice, sí. Una vez yo fui a su casa, conversamos, y algo le dije de unos higos que había... en un árbol que había visto y a los 15 minutos llegó Lenin con los higos y le dio. Lo que sigue siendo ahora. O sea, tú le dices algo y él sigue siendo totalmente servicial, totalmente anfitrión, totalmente caballero. Y una sencillez espectacular. Y es lo que es ahora. Yo le hacía estas preguntas para decir, porque es difícil entender a un presidente que no perdió nunca su esencia. Nunca, nunca el poder, nunca el dinero que también llegó a tener, nunca te perdió tu esencia. Sigue siendo lo que él fue desde hace 40 años, sigue siendo lo que es hoy día. Oye, pero tú entraste al gobierno de Lucio, ¿no? No sé si el... Bueno, yo trabajé, fui asesor de Ivonne Baqui. ¿Y Lucio? No, a Lucio no le conocí, pero fui asesor de Ivonne Baqui. Pero, o sea, que vos hiciste Miss Universo. Con Ivonne Baqui, claro. ¿Ves esa huevada? Pues. Claro. Esa fue una anécdota. ¿Vos conoces a Donald Trump? Esa fue una, por supuesto, fue una anécdota de Ivonne que me llama Andrés.
creo que estaban viajando, si no me equivoco, era Panamá, República Dominicana. Me llama Ivonne, me dice, Andrés, vamos a hacer Miss Ecuador en Miss en ¿De Ecuador. ¿Dónde conoces a Ivonne Baque? Así es como que me llama Ivonne Baque. No, o sea, ¿de dónde conoces? No, era cuando era asesor. ¿Jugaba fútbol contigo también? Ese era con mi hermana. Claro. No, una relación de trabajo. Yo trabajé antes con Richard Moss en el gobierno de Noboa, que era... Ah, entonces vos eres de la partidocracia, vienes vos, ¿no? ¿Ves o de no? La mal llamada. No. A ver, tú empezaste tu vida, pública, de funcionario público, en el gobierno de Gustavo Noboa. Que sí. Por cierto, me llamó ayer a decirme que me cuide de Toral. Tranquilo, doctor, me he de cuidar. En el gobierno de Gustavo Noboa empiezas tú tu primera función pública. Empecé cuando tenía 23 años, busqué trabajo, fui a una agencia de publicidad. Había un director... ¿Así de... siempre pintero? Sí, no, porque no tanto. Dicen que siempre ha sido así. Que tu papá te llevaba al banco y que vos ibas de ternito de este porte, me dicen. O sea, que como Guillermito Lasso. O sea, ibas vos así. Yo era el banco internadito. El cajero más chiquito del banco donde trabajaba mi papá. Claro, ¿qué banco era? Banco Pichincha, era gerente en el Banco Pichincha. Yo me ponía de cajero ahí a cambiar los cheques. O sea, pudiste haber sido banquero de la banca corrupta vos. O de la prensa corrupta. ¿Ves? De las dos cosas. Pero eras banquerito, ¿no? Claro, no, chiquito. Y chiquito. Siempre internadito. Me acuerdo, la familia comía en la casa. No, era divertido, todos comían... En la mesa grande, veía a mis hermanos mayores, yo cogía, me ponía terno, corbata. Mi papá me había hecho un banco, papá ya no vive. ¿Un banco? ¿Ya te había puesto un banco? Me había hecho un banco, ¿no? ¡Eso es ser banquero! No, mijito, este es tu banco. No, me construí un banco para que pueda crecer en porte, creo que tenía 8 años y mientras mi familia... Esa tora le hacen a José Serrano, vos no te preocupes. Y me ponía a dar discursos. Mientras todos almorzaban, daba discursos, hablaba de Velasco Ibarra. Mi papá, un fan político. Velasquista, pero. Claro, impresionante. Todo eso me quedaba. Yo siempre leía los periódicos. A la casa llegaban todos los periódicos. O sea, mi papá leía el periódico, yo también leía el periódico, los noticieros. Ya te va quedando la esencia en la familia. Luego mi hermano Esteban me mandaba a entrevistar a todos los que él entrevistaba, a los... cantantes, deportistas. Te mandaba a entrevistar a ti. Claro. Y luego firmaba él, como yo. Lo mismo que hizo con sus hijos. ¿Dónde está? Claro. O sea, Atacame Stone que hiciste tú, en realidad. No, ese fue mi hermano Javier. Es tu fiesta volcada, huevón, ahí, y luego firmado. No, ese hizo mi hermano Javier. Le Esteban, puso el paraíso, firmó el Esteban y se fue. No, simpático. Era parte de esa... De hablar, de estar metido en el tema político, que es simpático. Es simpático cuando vas a servir. Bien. ¿Te vas bueno. A vamos a las preguntas del pueblo. Por favor. Se me quedan muchas cosas, hermano. Pero he sido muy bueno, en realidad. No va a haber entrevista con Lenín. Entonces, ahora sí vienen las preguntas jodidas. ¿Qué hacías el 24 de mayo? No, mentira. Maestro. Dijiste que ibas a practicar censura en la lectura de preguntas. No, jamás. Eso no sucede en el castigo divino. Maestro, ¿se vestiría de viuda en los concursos de años viejos en la avenida Río de Janeiro? Específicamente en la avenida Río de Janeiro. Saludos desde el barrio de San Juan. Me dan pánico las viudas. ¿Le tienes miedo? No, en el barrio donde crecimos, en Miraflores, mi hermano Esteban siempre hacía este tipo de espectáculos vulgares, terribles, donde se disfrazaban, pero espectacularmente de viuda, y me comenzó a dar unas... ¿Qué? ¿Qué será? No. Animadversión total. ¿O te daba ganas total de tunearte? No, para nada. ¿Nunca has sido viuda? No. ¿Cuáles eran las conexiones que estaba Fernando Alvarado para que siendo secretario de comunicación tenga poder en medios públicos? ¿Cuáles eran las conexiones que tenía Fernando Alvarado para siendo secretario de comunicación tenga poder en medios públicos? No sé si tenía conexiones, pero es parte de la independencia que hoy yo mismo practico, que yo hoy mismo empujo. ¿Vos no le llamas así a Fernando Larenas y le dices, mira, este titular? Obviamente que hablamos, obviamente que conversamos, pero con total respeto. Fernando, ¿cómo estás? Puedo llamar, puedo visitarte, puedo conversar.
como lo haría con cualquier periódico, con cualquier televisión, reclamando la parte que me corresponde. Lo haría con todos los periódicos. ¿Hace, llamas a putear? No, nunca. Para mí es difícil esa parte. No, putear. No soy parte del proceso de imponer, sino de decirte y contarte mi historia y que espero que cuente, que pero te convenza. Un titular del Telégrafo en contra de Lenin no he visto así, un tum así. Ha habido. Eso es lo mismo decía Lenin con Orlando, digo, Correa con Orlando Pérez. No, hubo. Y es más, cuando yo fui gerente de medios públicos, hubo un titular muy fuerte. ¿Recuerdas alguno? Por uno, supuesto. Dice, de 365. No, hubo uno que fuimos en contra del prefecto Mariano Zambrano, una investigación súper fuerte. Es que la lanzó el Telégrafo, que la hizo el Telégrafo. Era un buen aliado del presidente Moreno en la campaña y lo sacamos. ¿Lo sacamos a Zambrano o lo sacamos al titular? Sacamos la investigación, el presidente Moreno siempre muy respetuoso, totalmente respetuoso. ¿Y Mariano Zambrano sigue siendo aliado? Igual respetuoso. ¿Sigue siendo aliado? Supongo que está en eso, ¿no? Ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Sin duda. ¿Por qué Lenin ahora sí quiere castigo divino, no cuando era candidato, cierto? Eso es verdad, se le ofreció y nunca vino. Estuvieron todos aquí, menos Lenin. Toditos. Bueno, menos Espiñuel y Suquilanda y Washington Pesantes. De ahí estuvieron todos. Fue esa lo que te conté, fue esa ruptura de la campaña. Pero fue en primera vuelta. Fue en primera vuelta porque estuvo Espiñuel. Mira que hasta en primera vuelta nosotros trabajamos y promovimos mucho el tema del debate que fue en Diario del Comercio. Esto es durísimo ese debate. Ay, puede ser, pero fue parte de un proceso que lo hicimos con el presidente. O sea, avancemos el debate con la prensa, trabajemos en ese concepto. Luego ya se encargaron otras personas. Ya. Oye, ¿no van a apoyar a... No. A Loro Mero, ¿no es cierto? A la candidatura no, de Quito. Absolutamente a nadie. ¿A nadie? No. El gobierno no va a tener... Hemos pensado en tu nombre. No, deja hablar. No. No, yo voy a lanzar por el CFP. Me dijeron que tú estabas... Concertación de Fuerzas Populares. No, me llegó el chisme que estás interesado y sería bueno. O sea, nos encantaría... Si vos te lanzas de perfecto, porque estamos... Porque me llegó una carta, ¿quieres leer? ¿Qué? Una carta de que estás interesado en la alcaldía. A ver, lee, a ver. Movimiento Vidrio. Movimiento Vidrio, dice. Apoyamos la candidatura del señor Vivanco. Si es que es del Movimiento Vidrio, debe estar fondeada esa candidatura. Entonces, gano de ley. ¿Van a tener candidato a la alcaldía de Quito o van a apoyar a Moncayo? Espero que tengamos... candidatos propios y candidatos de alianzas. En el caso de Quito. Hay que ver si se va a lanzar Paco Moncayo primero. ¿No van a apoyar a Loro Romero? ¿Sí o no, hermano? No te des vueltas. Se está discutiendo, te soy sincero. Se está hablando, se está viendo propuestas. No sé si Loro Romero ya se ha lanzado, no nos ha dicho absolutamente nada. Anda, que se muere de ganas, pero ustedes les dicen que no. No, él tuvo un camisetazo, se dice, de un día. Sí, un día le dura. Y no le perdonan. Con Centro Democrático. No sé si vaya a tener otros camisetazos. Hay que ver hasta dónde llega el señor Yunda. ¿Van a apoyar a Jair Ala, al alcalde de Guayaquil? El objetivo es tener, así como es, escúchame, es un gobierno de concertación. Concertación, diálogo, las plataformas. ¿Puta, te crees que nací ayer? ¿Por qué les es difícil entender? Hay que ver... Jair Ala, ¿van a apoyar a Jair Ala o no? ¿Sí o no? ¿Apoyar a qué? A la alcaldía de Guayaquil. ¿Y se va a lanzar? Sí. ¿Te dijo? Sí. ¿Cuándo? O sea, es evidente. Está esperando el apoyo de ustedes. No, hay que ver cómo avanzan los procesos. Estamos todavía a un año. Si es que se lanza, habrá que evaluar. Pero si te dijo a ti... No me dijo, pero, pero es evidente. Y veo que también Lenin tiene una amistad profunda con Nebot. Hay una buena relación. Hay una gran apoyar relación. Otra candidatura es pelear en esa relación. Hay que ver para qué se lanza Jair Ala, hay que ver qué busca Nebot. Y obviamente es un gobierno de concertación. Insisto. Estoy viéndome aquí. ¿Llegaste a tu pueblo por méritos, a tu puesto, por méritos o porque tus padres son panas de Lenin, dice Daniel? Creo que por méritos propios. Hicimos una gran misión que se llamó Manuel Espejo.
Hicimos un gran trabajo de concientización, hicimos un trabajo espectacular del cual me siento orgulloso y lo hicimos bien, llegando a exportar a varios países, vendiendo incluso mis servicios a varios países. ¿En serio no farreabas con los de la 35? Nunca, es más, detesté. Esa verdad no te creo. No, no, pues, ya detesté. Te veo con Piero ahí, no, con Miguel Bosé, loco. Detesté. Marcelita Guiñaga hasta abajo. Justo hablábamos el otro día con Liz Giler, que fue el almuerzo del presidente luego del 24 de mayo. Muy, muy sencillo, muy, muy tranquilo, con unas canciones del presidente, cuatro canciones muy, muy, muy sensatas. Terminó 5 de la tarde, se van a sus casas, se acabó. Entonces no invitarás nunca. No. ¿Sigues los preceptos del presidente de turno o de los que se necesitan para gobernar un país? Repito, ¿sigues los preceptos del presidente de turno o de los que se necesitan para gobernar un país? Juliana C. Creo que el presidente tiene los preceptos de un líder del país y sigo los preceptos del líder de ahora del país. ¿Qué es lo que necesita el país? Y tengo una compaginación importantísima con el presidente de ahora. De mucho cariño, de mucho feeling, de muchos principios, de muchos valores. ¿Cuántos años trabajaste en la Revolución Ciudadana? ¿No eras pupilo de los Alvarado? ¿Tú? En la Revolución Ciudadana desde el 2007 hasta el 2014. Pucha, la bola. ¿Y no eras pupilo de los Alvarado? No, trabajaba con el vicepresidente Lenín Moreno. Y luego contaste el tema de SECOM. La anécdota de Chile. No hagas fila para pagar la luz, paga por internet. Eso es lo que me critica siempre mi hija. Es más, por eso no vino hoy día, porque se le había dañado la computadora, le dañé la computadora, hice un berrinche. Solo para que no vea, sí. Una semana esa bobada de YouTube bloqueada. No, es parte de esos procesos que uno no debe perder, no perder ese contacto. Señor Michelena, ¿por qué el canal público dejó de invertir en cine ecuatoriano cuando tenía un ambicioso proyecto de promoción y difusión, hoy mutilado en su presupuesto? ¿No le interesa al nuevo gobierno promover la creación independiente? Nos interesa muchísimo. Lastimosamente, este es un país que está en serios problemas económicos, que no podemos tener los derroches que había antes. Y obviamente tenemos que ver la herramienta y la manera de volver a apoyar. ¿Estamos quebrados? No quebrados, tenemos serios problemas económicos. Y hay que ser conscientes que hay serios. Eso me suena a quebrados. Depende. Hay problemas económicos. Cuando uno tiene problemas económicos se vuelve más creativo. Se vuelve más creativo. Así que, amigos del cine, vuélvanse creativos. Hagan buenas películas, hagan buenos guiones y habrá buen cine. Si se plantea quitar las multas a los canales de televisión por incumplir los artículos 90, este vino haciendo los deberes, los artículos 97 y 102 que obligan a comprar contenido nacional independiente, ¿Qué estímulos plantean ofrecerles para que lo cumplan? Voy a repetirlo. Si se plantea quitar las multas a los canales de televisión por incumplir los artículos 97 y 102, creo que de la ley de comunicación, que los obliga a comprar contenido nacional independiente, ¿qué estímulos plantean ofrecerles para que lo cumplan? O sea, en el proyecto que ustedes presentan, creo que está claro, ¿no? Habíamos trabajado dos ideas. Uno, justamente que los medios públicos se vuelvan al servicio ciudadano. Y parte de eso es que los medios que no pueden, y que los artistas que no pueden ser parte de este proceso, de toda la industria de comunicación, utilicen los medios públicos a su servicio. Y con eso logremos compensar, y todas las multas que habíamos hablado en un momento de Supercom, que no se cobraron y que se pueden resarcir si es que se han violado todos los derechos. Están en los contenciosos administrativos. Exacto. Y por eso queremos poner, y se ha pedido al presidente Moreno que designe una terna para la Supercom, porque no se puede quedar ahí. No podemos dejar. A ver. Va a designar una nueva terna. Pero para que la cierre Supercom la Supercom. ¿Y quién está en esa terna? Me encantaría saber. No, diga aquí nomás los nombres. Todavía no hemos pensado. Si tienes nombres. Pero, yo pongo nombres. A ver. Carlos Ochoa es uno. Rommel Jurado. Orlando Pérez es un gran hombre. O sea, Marcelo Holguín, carajo, que está de vicepresidenta de la comisión que va a tratar la ley de comunicación. O sea, ¿quieres pagar?
No, estoy jodiendo, hermano. No, no, es parte del proceso. O sea, queremos revisar todo lo que se actuó, todo lo que se hizo, y si se ha violado los derechos. Ya, tanto, pero hay un nombre, dame un nombre. Te estoy sincero que no. Tengo un nombre en la cabeza que ni siquiera lo compartió con el presidente, pero... Pero compártelo conmigo, siéntete... siéntete seguro de compartirlo. No, no, todavía no, no tenemos terno. Pero ¿qué perfil te gusta a ti para no, eso? Considero un hombre de mucha experiencia, de edad, que pueda ser muy justo en todo lo que pasó con los medios de comunicación. Alfonso Espinosa de los Monteros. Casi. Por ahí. Un hombre de edad de Alfonso Espinosa de los Monteros. Un hombre muy justo de edad que pueda ser superintendente. Tú lo conoces. Seguramente lo conoces. Sí, sí, sí. Si es que no es él. Es más, tú propusiste. No, yo no he propuesto. Sí. ¿O es Diego Kendo? ¿No? No, alguien que quiera trabajar para reivindicar los derechos de los medios de comunicación que se violentaron en 5 años. Puta madre. ¿Quién dices vos? Bueno, ahí queda con la tarea. ¿Es verdad que Vinicio Alvarado impulsó su carrera en el gobierno y que es su amigo personal? Hijo de puta, es tu pana. Eso no sabía, loco. Y aquí no. Viene. ¿Es cierto que Vinicio? Esta, mano. Pero es que me hizo 2 veces la misma pregunta. O sea, bro. Reincidente. Claro. Este es Vinicio que está escondido aquí, bro. ¿Vinicio es tu pana? No. Ni de lejos. No, no somos amigos para nada. Hay una relación de respeto, sin duda, de mucho respeto. Y más bien te comento, el otro día lo recibí. Es la diferencia. Hay que tener claras cuáles son las diferencias. Este es un gobierno que escucha, que dialoga. Pero hace un rato dijiste que los Alvarados se habían hecho la fiesta. Pero tienes que escuchar. ¿Por qué no? ¿Tienes que escuchar a un juez? No, no. Sin duda, sin duda. Y ese es el tuit que le puse a Fernando Alvarado algún día. A mí no me vengas a explicar en ese show. Anda y cuenta la historia a las instancias. ¿Y qué te dijo Vini? Me explicó un montón de cosas. Pero fue parte de un proceso de decirle, oye, a mí no me cuentes mucho, sino... Cuéntale a un juez. Cuéntale a las autoridades ¿pero competentes. ¿Pero qué quiso excusarse? Contar su historia, contar sus cosas. Y creo que es bueno... Hace un par de meses. Y es bueno marcar la diferencia. Dicho, este es un gobierno distinto. ¿Me estás viendo mal? No. Algún día siempre tienes que volver a escuchar a todos. Es parte de un proceso. A Vinicio. Sí. Y de ahí él tendrá que contar y hacer su batalla y su pelea con las instancias correspondientes. Pero nosotros nunca puede cerrar la puerta a nadie, absolutamente a nadie. Si es que viene Correa y quiere hablar, que hable. Tú le abres la puerta. Con respeto. ¿De tu casa? No, nunca. De mi casa nunca, de la oficina sí. ¿Le abres la puerta? Sí, si es que quiere hablar, que venga y hable. En paz, sano. ¿Sano? Sano, o sea, mentalmente sano. Y que sea, obviamente, constructivo para el país. ¿Cuál es su relación con las agencias Latido, AD y Dream? Tengo idea de qué me hablan. Hay quienes dicen que ustedes tienen acciones y actualmente son las que manejan la imagen de CNT y Presidencia, los nuevos Suma, los Suma eran los de los Alvarado, del gobierno de entonces. Dream es una empresa que contrató en la época del anterior secretario de Comunicación. Mora. Sí. Que hicieron unos videos que cortamos porque los podemos hacer en house con Ecuador TV, en un contrato que hicimos con Ecuador TV. O sea, malazos, dices vos. No, puedes ahorrar, puedes utilizar toda la capacidad que tienen los medios públicos, no con abusos, sino con contrataciones. Y de la otra empresa, absolutamente no, desconozco. Desconozco. Hay varios proveedores que han vendido sus creaciones a... Hijo de puta, aquí está metido alguien de creacional. Hijo. Hay varios proveedores que han vendido sus creaciones a Ecuador TV. Y este medio ya las transmite, pero no se les paga. ¿Por qué? Bueno, que pase la gerenta de medios públicos a responder. ¿Cuándo empezará la compra de producción nacional en los medios públicos? Creo que ya respondiste sobre eso. En Ecuador TV lleva 1 año sin comprar nueva producción. Creo que ya totalmente respondiste de eso. Crisis. ¿Por qué el presidente Moreno sabía de los rumores de corrupción
mantuvo por tanto tiempo el gabinete correísta? ¿Ya? Sí. O sea, si sabía los temas de corrupción, ¿por qué los mantuvo a los correístas? Porque no necesariamente los que se mantuvieron fueron corruptos. Ningunito de estos. O sea, de los que fueron parte y fueron saliendo, no sé. Los que tienen ahorita y tienes tres ministros presos, no estuvieron nunca. Y de los ocho que... Oye, y el Iván Espinel, este vos le conociste, ¿no? Sí. Qué muchacho, ¿no? Tipo raro, 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 desde que yo le conocí. ¿Por qué lo pone de ministro, loco? Esas bobadas son las que no entiendo. O sea, con su movimiento pequeñito, apoya al gobierno y asoma de ministro del MIS. O sea, ni siquiera de cualquier cosita. Inclusión Económica y Social, que es un ministerio potente desde que construyes un partido. Desde ahí. Y asoma siendo... No tengo respuesta ahí. Pero estás en contra. Sí. Espiguelo. ¿Habrá propuestas sobre temas de migración en el gobierno de Lenin? Atrás hay otra pregunta, dice. Hay una extranjera trabajando en un medio nacional, Teleamazonas, que insulta constantemente a los ecuatorianos en redes sociales. ¿Puede la SECOM hacer algo? Chuta, esto de andar persiguiendo gente a mí no me gusta, pero bueno. Bueno, tú, pero... la Supercom, que ya no existe. Calixto Ochoa y... Ahí le damos trabajo. Usted es un procán, hermano, corre. ¿Cómo definiría el primer año de Rafael Correa? ¿Y cómo definiría el primer año de Lenin? Totalmente distintos, totalmente histórico el de Lenin Moreno. El otro también era histórico. No, este es de libertades. El otro histórico también era, pues, hermano. Me imagino para otro sentido. Vos has de haber estado... Hasta yo estaba de cheerleader en ese tiempo, hermano. Si supuestamente hace tantos años ya no estaban de acuerdo con el correísmo, ¿cómo es que se lanzó la presidencia con el sucesor de Correa? ¿No le parece que son unos camiseteros? Es lo que yo digo. Bueno, eso creo que lo hablamos, lo dialogamos. No es un tema de camiseteros, es un tema de confianza que tenía el presidente. Si vino, dictó ciertas normas, ciertas directrices, no se cumplen. Al final los que se fueron no fue Lenin, los que se fueron fueron los correístas. Muy bien. La última. Por 10 años se usaron los medios públicos e incautados para el abuso de la propaganda gubernamental, pero ¿existieron casos de corrupción en los medios públicos? Creo que comentaste un poco y dijiste que sí. Se denunciaron, hay varios casos que están ya en análisis en la Contraloría. Muy bien, se han acabado las preguntas del pueblo. Espero haber sobrevivido y que el señor haya sobrevivido y que usted le mande un mensaje al presidente de que todo ha terminado correctamente. ¿Mandó espía? Seguramente. Pues acá tengo espías de la presidencia, allá de José Serrano, acá del coronel Saavedra. El castillo siempre está lleno de lindos y hermosos invitados. Salud, gracias por todo. Espero que hayan pasado bien, que hayamos conversado de temas interesantes. Espero que hayan disfrutado. Si es que no, pueden dejar en el buzón de quejas inexistente que está en la puerta. Y pido un fuerte aplauso en serio con hacia el secretario de comunicación Andrés Michelena. Un aplauso. Y en realidad quiero celebrar como periodista la posibilidad de que se tiene de conversar con gente de gobierno de manera libre, a mi estilo, sin ningún tipo de restricción. Hace tiempos, cuando recién intentaba hacer esto, venían y me pedían el pliego de preguntas. Venía el camarógrafo, prueba de orina, prueba de heces, y era imposible. Celebro eso y nada, espero que hayan pasado bien. Bienvenidos al Castigo Divino. Y esa fue una anécdota simpática ahora y me quedó en la cabeza de la periodista de Dolce Vele, que fue y le dijo: presidente Moreno, usted viene a una entrevista de pecho abierto. El presidente le pregunta: ¿cómo es eso de pecho abierto? Estaba con corbata, estaba bien. No, viene usted sin pedir un listado de preguntas, viene usted sin pedir un listado de temas, viene simplemente a comparecer ante una periodista.
Pues sí, que esa es parte de lo que hemos rescatado, ¿no? Ya no hay un listado de preguntas, sino es una comparecencia. Y celebro también que podamos tener estos espacios. ¿Y cuándo Lenin ahí? Aquí no, ya dijimos que no. Pero lo adecuamos, o como sea. No, ahora conversamos, yo creo que ya pondrá una fecha y encantado de estar contigo. Queda pendiente el público, está comprometida la... Te toca ampliar, creo. ¿Ampliar qué? Hacer una ampliación. No, esto es petit comité, chupanas, nomás. Va a ser ahí sabatina la pendejada. Bro. No que no, no que no. Un fuerte aplauso de nuevo para nuestro invitado de esta noche. Y los espero aquí el próximo lunes 18. Estaremos aquí con la ex vicepresidenta, ex presidenta de la República, depende cómo, de qué lado de la historia lo vean, la doctora Rosalía Arteaga. Bienvenidos siempre, disfruten, buen martes. Salud, salud.